Buen día. ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a la mañana de Ecomedios por AM1220. ¿Cómo andan? ¿Cómo ha pasado ese fin de semana hoy? Una mañana fría en Buenos Aires con 9 grados, mejor dicho 4 grados 9 décimas la temperatura en este lunes temprano. Cuesta arrancar el lunes, ¿eh? Cuesta arrancar la semana, pero aquí estamos nosotros desde aquí para hacerles compañía, brindarles toda la información y buena música hasta las 10 de la mañana. Mi nombre es Matías Urtaki, junto a todo el equipo periodístico de Ecomedios le damos la bienvenida a este programa, este lunes, y vamos a estar, como decía, acompañándolos con toda la información. Javier Martínez en la operación técnica desde este momento y hasta las 10, hasta que sigamos después con la programación de Ecomedios, con las claves de la mañana, con Tercer Tiempo, con Sara Di Tomaso y toda la propuesta que tiene en contenidos audiovisuales Ecomedios, no solamente a través de la radio, sino también a través de las plataformas de internet, a través de YouTube. También nos están viendo en vivo en estos momentos y, por supuesto, también a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y saliendo también por Spotify, donde podés recuperar y escuchar, revivir las entrevistas y los mejores momentos de los contenidos de Ecomedios. Bien, vamos a arrancar ya lunes 9 y 5 de la mañana. Comenzamos con los principales títulos. Muy bien, ahora sí, en la provincia de Buenos Aires los contagios cayeron por sexta semana consecutiva. Desde el gobierno se detalló que el total de vacunas aplicadas hasta el momento en el territorio bonaerense llega a 8.152.915 y de las cuales más de 6 millones y medio corresponden a la primera dosis y poco más de 1.5 millones corresponde a la segunda dosis. Segunda dosis que sigue avanzando en este proceso de vacunación. Ya mucha gente ha recibido el turno y se está aplicando la segunda dosis de la vacuna rusa, por ejemplo, que ha llegado el segundo componente la semana pasada aquí al país. Seguimos con más noticias en Ecomedios, noticias que también podés encontrar en ecomedios.com y tener ahí más información al respecto de los temas que tratamos en esta mañana. Llegaron casi 800.000 dosis de vacunas Sinopharm desde China y se esperan 8 millones en un mes. El cargamento corresponde a inyecciones del laboratorio chino que integran un total contratado de 24 millones de dosis. Argentina de esta manera superó los 27.600.000 vacunas recibidas desde el inicio de la campaña de inmunización. Ya llevamos 3 semanas sin saber nada de Guadalupe. La policía sigue intentando dar con la niña de 5 años. Por tercer día consecutivo la buscaron en el dique Pase de las Carretas y en zonas aledañas. La familia convocó para hoy a una nueva marcha. Los operativos volvieron a focalizar, como hace 2 días, en el embalse del dique Paso de las Carretas, ubicado a unos 51 kilómetros de la capital provincial y zonas aledañas, debido a las condiciones topográficas y extensión que implica más horas de trabajo. El embalse está localizado en el departamento de Pringles, a solo 51 kilómetros de la ciudad capital. Más títulos a las 9 y 8 de la mañana. Volvemos a lo que tiene que ver con la pandemia, pero hablamos de la provincia de Buenos Aires, ahora hablamos de la ciudad de Buenos Aires, porque Quirós dijo que el objetivo es acortar el periodo de vacunación de segundas dosis, lo que estábamos comentando hace un ratito nada más. El ministro de Salud porteño aclaró que esta es una mirada común de las distintas jurisdicciones del país para prevenir la circulación de la variante Delta, sobre todo que afecta a 85 países ya en todo el mundo. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que el actual objetivo es acortar el periodo de vacunación de segundas dosis contra el coronavirus y que en 3 o 4 semanas veremos cuál es la combinación de vacunas que da mejor reacción inmunológica.
El actual objetivo es acortar el periodo de vacunación de segundas dosis. Se ha refocalizado la estrategia para achicar el intervalo interdosis de 90 días. Hasta hace 2 semanas la estrategia era intensificar la aplicación de la primera, pero ahora hay una necesidad de hacerlo con la segunda, dijo Quirós en declaraciones a los medios. Cambiamos de tema y hablamos de inclusión, otro de los temas que solemos tratar siempre aquí en la mañana de Comedios con distintos especialistas y gente que hace programas también que tienen que ver con la diversidad y la igualdad, entre otras cosas, aquí en Ecomedios. Y la semana pasada comentábamos algo al respecto de las choferas, o choferes mujeres, como quieran llamarlo. Con el impulso de estas pocas choferas del país, surgen políticas inclusivas en el transporte. El programa para la promoción e inclusión de mujeres en la actividad del transporte automotor contempla la gratuidad del registro profesional para las mujeres que aspiran a conducir un ómnibus, por ejemplo, y beneficios impositivos para que las empresas las contraten. Las mujeres que quieran conducir un ómnibus en el país van a estar eximidas de pagar el registro profesional y las empresas que las contraten tendrán beneficios. Esto es una decisión estatal impulsada por quienes ya son conductoras y artífices de cambios en un sector masculinizado y aún reticente para las trabajadoras del volante. La semana pasada se anunció la puesta en marcha del registro de mujeres aspirantes a choferes de colectivo en todo el país, el pago por parte del Estado de la licencia LINTI, que es la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional, para las trabajadoras del sector y la creación de la Red de Empresas del Transporte Automotor por la Igualdad. En Miami demolieron lo que quedaba del edificio en Florida. Las autoridades decidieron concretar la demolición antes de la llegada de la tormenta tropical Elsa y ante el temor de que el resto del edificio se desplomara poniendo en peligro a los rescatistas. Hay hasta el momento 24 fallecidos y 121 desaparecidos. Tristeza en el mundo del tango porque murió a los 60 años Daniel Cortés, inolvidable cantor de la orquesta de Mariano Mores. En los 80 integró el elenco estable del mítico ciclo televisivo Grandes Valores del Tango y durante más de 15 años fue una de las voces principales de la orquesta estable de Mariano Mores. Hablamos un poquito de deportes, hablamos un poco de la Copa América y el fútbol, que hoy tendremos una final, un finalista, ¿no? Brasil y Perú están definiendo el primer finalista de la Copa América, la semifinal entre el equipo dirigido por Tite y el conjunto conducido por Ricardo Gareca se disputará desde las 20 en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro y será televisado por Teis Sport y DirecTV Sport. Brasil y Perú, finalistas de la última edición, recordemos, se enfrentarán este lunes por el primer cupo para el partido decisivo de la Copa América 2021 que se jugará el sábado próximo en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Por supuesto, vamos a tener más información cerca de las 10 de la mañana, 10 menos cuarto, con nuestro compañero Franco Di Presta. Tenemos más información con respecto al fútbol. Hay 8 nombres para 4 lugares en la posible formación de Argentina ante Colombia, los puestos que todavía no tiene claro el entrenador Lionel Scaloni para las semifinales de la Copa América son los del primer marcador central, lateral por izquierda, volante central y delantero por la izquierda. Como dijimos, lo reiteramos, vamos a tener toda la información con nuestro compañero, nuestro columnista de deportes cerca de las 10 de la mañana. Hoy, en este lunes, con sensación térmica de 5 grados 4 décimas a las 9 y 13 de la mañana, te cuento que para hoy se espera una máxima estimada en 17 grados en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, en tanto para mañana martes se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, vientos del sector noreste y una temperatura que se ubicará en el orden de los 8 grados de mínima y los 19 de máxima.
Bien, a las 9 y 13 de la mañana compartimos un poco de buena música y enseguida seguimos con más información aquí en La Mañana de Ecomedios. La música con Soda Stereo en la mañana de Ecomedios. Esto era Signos a las 9 y 18 de la mañana, 5 grados 4 décimas la actual temperatura en estos momentos y seguimos informándote hasta las 10 de la mañana. El viernes conocimos la noticia de que el gobierno anunció el DNU que actualiza el marco legal para la compra de vacunas, el decreto que permite que el plan de vacunación llegue
hasta los menores, y esto lo hizo la Secretaría Legal y Técnica de la Nación y la Ministra de Salud, quienes confirmaron que el presidente Alberto Fernández firmó un decreto para adquirir vacunas pediátricas y ampliar así el espectro para el plan de vacunación. Adelantaron que se suprimirá la negligencia sobre su puesto de responsabilidad y que se creará un fondo de reparación para los vacunados que puedan ser dañados, que puedan presentar alguna complicación después de haber sido inoculados. Y para hablar un poquito con más detalles y para conocer un poco más al respecto, vamos a hablar con Alejandro Drukarov, ¿no? ¿A quién tenemos? Ah, ¿no está todavía? Bueno, ya lo vamos a contactar entonces a nuestro columnista para comentarnos un poco más con respecto al DNU que fue anunciado el viernes y que nos enteramos y que fue noticia también para todo el fin de semana. También, como te decía, hoy vamos a estar cerca de las 10 de la mañana conociendo todas las instancias que se vienen, los cruces entre los partidos, ¿eh? Argentina-Colombia se viene mañana martes 6 de julio desde las 22 horas. Se va a estar jugando este partido, vamos a estar ahí todos atentos a lo que pasa con la selección argentina y por supuesto también invitarlos a todos a participar a través de la transmisión desde las plataformas digitales de Ecomedios y con Franco Di Perna, que va a estar también a cargo de la transmisión en las plataformas de Ecomedios. Otro de los partidos que se jugará para saber quién va a ser el finalista es hoy, como te decíamos, entre Brasil y Perú. 9 y 20 de la mañana, estás en Ecomedios, informándote en las mañanas de Ecomedios. Bien, ahora sí, retomamos. Les comentábamos que el gobierno había hecho el anuncio de este decreto de necesidad y urgencia que actualiza el marco legal para la compra de vacunas, para que las vacunas lleguen también hacia los menores, hacia ese sector, y bueno, de esa forma ir ampliando un poco el rango etario, ¿no?, para la aplicación de las vacunas contra el coronavirus. Y para hablar un poco más con detalle con respecto al tema del decreto de necesidad y urgencia, estamos con Alejandro Drukarov, que es uno de los integrantes, el conductor, ¿no? Javi, bien, del programa Al Derecho y Al Revés, que se emite aquí por Ecomedios. Le damos la bienvenida para que participe de las mañanas de Ecomedios. Ya todos los lunes estará con nosotros, o cada tanto vamos a ver para que nos desasne un poco con respecto de todas estas cuestiones legales. Alejandro Drukarov es el abogado constitucionalista que nos va a acompañar aquí en las mañanas de Ecomedios. Buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Buen día. Bien, bien, buen día. Para ponernos un poco a tono, a ver bien de qué se trata, ¿cuál es? ¿Se puede decir que hay alguna letra chica en este decreto de necesidad de urgencia que se conoció el viernes? No, yo no pienso sinceramente que haya letra chica, pienso que hay una solución jurídica a un problema absurdo que nunca debió haber existido, porque en una situación como es una pandemia, donde las vacunas que normalmente se hacen en muchos años se tienen que hacer en pocos meses para enfrentar una situación de enorme gravedad mundial, es lógico que las compañías farmacéuticas digan: responsabilícenme por lo que haga intencionalmente, que en derecho se llama condolo, claro. Es decir, por un daño que pueda hacer por ganar más plata, por hacerlo con mala intención, pero libérenme de lo que puede ser la responsabilidad, se llama en derecho con culpa, es decir, todo aquello que me puedan decir, bueno, pero esta vacuna se pudo haber hecho mejor, y sí, se pudo haber hecho mejor, la hicimos con mucha urgencia para salvar esa situación. Por lo tanto, ese es el sentido de la famosa palabra negligencia. Ahora, yo le quiero recordar a los oyentes, porque por ahí uno se olvida con todo este fárrago de información, que originalmente el proyecto del Poder Ejecutivo, cuando manda el año pasado la ley al Congreso, justamente para permitir cerrar los acuerdos con Pfizer y también después con Moderna y con Janssen, no incluía la palabra negligencia. Claro. Esto fue un término introducido en el Congreso
concretamente, según todo el mundo lo ha dicho, por la diputada Cecilia Moró, y donde la oposición tampoco lo advirtió o no lo aceptó, pero lo concreto es que lo votaron todos, y eso después quedó como un impedimento central para llegar a un acuerdo con Pfizer por las vacunas. Yo creo que este es el origen del problema. Después tendrá sus explicaciones políticas, cada uno podrá especular sobre el motivo, no se lo quiso firmar, bueno, eso son especulaciones, pero lo concreto es que esa palabra no estaba y ahora esa responsabilidad por culpa se suprime con el DNU. Si querés te digo cuál es mi opinión sobre el DNU, pero eso es otro tema, ¿no? Contanos. Y yo creo que no era en absoluto necesario. Los decretos de necesidad y urgencia nos hemos acostumbrado en la Argentina, como en tantas cosas, y no con este gobierno, con todos los gobiernos, lamentablemente, a que el Ejecutivo se tome atribuciones de Congreso cuando no las tiene. No hacía falta el DNU, sino que tendría que haber sido girado al Congreso. Pero por supuesto. Y otra vez no entro a la especulación, porque después puede venir la especulación. Ah, bueno, no lo hicieron porque la oposición pedía, no importa por qué lo hicieron o por qué no lo hicieron, no importa si la oposición también especulaba o no especulaba. Lo cierto es que hay un Congreso de diputados y senadores que elegimos todos nosotros para que se dicten las leyes. Claro. Así funciona. Está funcionando y que no tiene ningún problema en 24 horas en resolverlo con una norma mejor en calidad institucional, porque el DNU no lo es. El DNU en este caso para mí es un DNU inconstitucional, sí, porque se refiere a temas que podía resolver el Congreso, que está funcionando perfectamente en no el mismo lapso de tiempo porque el Congreso se reúne si lo desean y la oposición estaba proponiéndolo, con lo cual bastaba que el oficialismo lo hiciera. Se reúnen, sesionan con dos tercios, tratan sobre tablas, aprueba el Senado en el mismo día, si quieren, o al día siguiente. Si querés, es más rápido que el tiempo que tiene después el Congreso para objetar un DNU. Así que, pero no importa, lo cierto es que nadie lo va a objetar y me parece muy bien que se haya dictado, ¿no? Bien, esto no solamente abre las puertas para una negociación con Pfizer, sino también para con Moderna y Johnson & Johnson, ¿no? Otros laboratorios. Exacto. También. Exacto, sin ninguna duda, porque es una condición que ponían todos ellos. En realidad, te comento, hay muy poca transparencia en todos estos temas, en parte por la confidencialidad, en parte porque todos los gobiernos han sido parecidos. Seguramente los contratos con las farmacéuticas rusas y chinas también tienen cláusulas parecidas. Claro. Porque es absurdo reclamarles, es decir, ¿a qué me refiero? Que se entienda. Estamos en una situación de tremenda emergencia. Entonces, en general, un fabricante de algo tiene que responder si hace algo mal hecho, porque es su responsabilidad hacerlo bien. Este es un concepto básico, para decirlo en palabras muy simples. Ahora, si yo le estoy reclamando, por favor, haceme algo porque necesito salir de una urgencia, no es la misma situación. Por eso el tema de la negligencia para mí no era grave, ¿no? ¿Te parece y que hoy escuché algo? Sí. Perdóname, no. Hoy escuché un comentario en un programa periodístico bastante importante, un poco erróneo, con respecto al fondo que crea el DNU para indemnizar a las eventuales víctimas de daños con las vacunas. También vale la pena aclarar una cosa, porque se hablan muchas pavadas y yo creo que hay que transmitirle tranquilidad a la gente. Todos sabemos que no hay un solo caso de daño grave, es decir, o sí, hay algún caso, no sé, de uno cada 10 millones de casos de cierta gravedad por aplicación de vacunas en el mundo, aplicándose ya creo que más de mil millones de vacunas, los daños son muy, muy, muy aislados. Es decir, que no es que haya un riesgo de seguridad y de salud por la aplicación de vacunas. Pero lo que establece el decreto no es un fondo para que Pfizer, Moderna o Janssen u otras compañías no paguen, sino un fondo para que cubra justamente aquellos casos que deriven de una eventual, llámese negligencia o como se la quiera llamar. Es decir, si Pfizer comete dolo, es decir, si por una mala decisión, por ejemplo, se manda una partida en mal estado sabiendo que estaba mal y la mandan igual, eso sería dolo, ahí responde Pfizer. Pero si fuera una cuestión de responsabilidad porque a alguien le causa una reacción extraña a la vacuna, responde el Estado. Para eso es el fondo que se establece en el DNU. Con el fondo de reparación COVID-19, ¿no? Exactamente, tal cual.
Bien, ¿y quedarás a la espera de ANMAT para empezar a aplicar la vacuna a menores? Y claro, porque ahora ANMAT tiene que autorizar la vacuna que no está autorizada en la Argentina para menores. Y una vez que eso se haga, se podrá, bueno, por supuesto hay que conseguir primero las vacunas, porque este DNU, o en todo caso la modificación de la ley, era un requisito para poder firmar el contrato con Pfizer. Yo lo que espero sinceramente es que se firme, porque acá sí me parece que desde lo jurídico y con mucha objetividad, yo lo dije en un artículo este fin de semana, creo que hay que dejarlo claro, ¿no? Así como no hay que usar la pandemia, en mi opinión, para fines políticos y para tirarse responsabilidades alegremente, también quien gobierna y quien está en la oposición tiene que asumir responsabilidad por lo que hace. Lamentablemente, la Argentina debió tener la vacuna Pfizer a fines del año pasado. Y habida cuenta de lo que Pfizer le entregó a otros países, ya habríamos tenido como mínimo 5 o 6 millones de vacunas que habrían evitado el riesgo para 5 o 6 millones de argentinos. Y esto sí es claro, esto no tiene ninguna posibilidad de justificación. Es un grave error y bueno, tenemos que lidiar con eso. Y haciendo un poco referencia a lo que recién contabas, y esto también tiene que ver con que se hizo un DNU y no se llevó directamente al Congreso, como vos decías, ¿pensás que puede haber habido algún uso político para eso se hizo el DNU? Mira, siempre puede haberlo. Yo, como dije antes, en realidad lo primero que hay que hacer es alegrarse de que por fin termine la novela, ¿no? Creo que ha habido uso político, siempre hay uso político de todos lados. También la oposición hizo todo lo posible, hablaba de Pfizer y de ninguna otra cosa, y hablaba de traigan las vacunas cuando había vacunas de otro tipo y se estaba vacunando. ¿Peor que en otros lados? Sí, mejor que en otros lados, sí. Pero a mí me parece que, por ejemplo, una demostración de cómo hay que actuar, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recibía las vacunas y las aplicaba. Es decir, la propia oposición no es lo mismo cuando está gobernando que cuando está oponiéndose en el Congreso, ¿no? Claro. Y muchos otros gobiernos provinciales hicieron lo mismo y me parece muy bien. Hay otros más atrasados, hay otros más adelantados. Pero efectivamente lo del DNU es raro. Si uno quiere especular un poco es raro, porque si tenés a la oposición diciendo yo estoy dispuesta a firmar cualquier cosa para que este contrato se pueda hacer, ¿por qué tengo que sacar un DNU si puedo sacar una ley en 24 horas, ¿no? Claro, claro. Bueno, Alejandro, contanos ahora un poquito de Al Derecho y Al Revés. ¿Qué día están? ¿Cuándo los podemos escuchar y ver por las plataformas de Comedios? Mira, estamos con un equipo, con Marta Ollanarte, con Mercedes Jones y Carlos March. Somos todos personas que tuvimos una trayectoria activa o tenemos también en la sociedad civil, en distintas organizaciones, con mucho compromiso por los temas públicos en general, en un programa que no se limita a lo institucional o a lo jurídico en absoluto. Es un programa, yo, por ejemplo, mañana tenemos, nosotros estamos los martes de 18 a 20. Mañana tenemos como invitado a Leonardo Cohen, un neurólogo muy destacado argentino, está en el NIH en Washington, en el mismo lugar donde está Anthony Fauci, por decir algo, un nombre, el más grande especialista en la pandemia del mundo en este momento, es decir, la excelencia de médica y de investigación en Estados Unidos, un argentino que nos honra, que está hace 40 años allá. Y vamos a hablar de avances enormes en investigación sobre aprendizaje y qué se detectó en el cerebro con respecto a la pausa en el aprendizaje, qué sé yo, temas que no tienen nada que ver con lo nuestro. O por mencionarte algo, hace unos meses tuvimos el privilegio de entrevistar a Lea Sajak de Noguera, una argentina de 94 años, sobreviviente del Holocausto, de Auschwitz nada menos. Es decir, que mechamos eso con todos los temas institucionales y públicos también, ¿no? Perfecto. Estamos 18 a 20 los martes. Entonces, mañana vamos a estar prendidos, mañana martes a las 18, con AM1220 y, por supuesto, el canal de YouTube y todas las plataformas, para escuchar Al Derecho y Al Revés con Alejandro Drukharov. Alejandro, muchas gracias y nuevamente darte la bienvenida a las Mañanas de Comedios. Gracias a vos, un abrazo.
Muy bien, Alejandro Drúcaroff, entonces decíamos, con toda la información que tiene que ver con el ámbito jurídico, también en este caso hablamos del decreto de necesidad y urgencia conocido el viernes, firmado por el presidente Alberto Fernández. 9:33 de la mañana, hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más información. Ecomedios.com, AM1220, estamos con vos. Estamos en voz. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Con Soda Stereo en esta primera edición de la mañana de Ecomedios, cuando pasan 38 minutos de las 9 de la mañana, con una mañana agradable, con solcito en Buenos Aires, a pesar de la baja temperatura que se ubica en 5 grados 4 décimas. Hablamos muchas veces de lo importante que es cuidar el planeta, nuestros recursos, el medio ambiente, y de esta manera poder lograr concientización en la gente para el cuidado del planeta, lo importantísimo que es eso, y aplicar políticas en ese sentido. Como siempre lo tenemos lunes, miércoles y viernes a Guillermo Saldomando con toda la información referida a este tema, ecosistemas, medio ambiente y demás. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, Matías, ¿qué tal el comienzo de la semana? Ahí es verdad, el cielo despejado y con una muy buena noticia de las últimas horas. Para que vean que no todas son pálidas, ¿no? Tierra del Fuego prohibió las salmoneras en el canal de Beagle. Esto uh-huh. es histórico. Sí. Hay una ley provincial de la legislatura, justamente de Tierra del Fuego, que prohíbe esta explotación intensiva de salmones en cautiverio. Había habido un proyecto presentado en 2019 que incluía esto a la actual vicegobernadora Mónica Urquiza y también al legislador que impulsó esto actualmente del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, que es la primera nación que se pronuncia en concreto en contra de este proceso de producción industrial, que sin duda atenta contra el ambiente y el ecosistema natural. Uh-huh. Si bien hay otras experiencias, en el caso de Estados Unidos, hay estados que están prohibiendo gradualmente esta producción. Canadá está comenzando con ese tema también. La Argentina en esto, es pionera. Por otro lado, del otro lado del canal de Beagle, justamente han habido apoyos a esta medida por parte de la comunidad de Puerto Williams, esta localidad tan austral de Chile, porque claro, Chile es el segundo productor mundial de salmones, así en criados en cautiverio, obviamente, después de Noruega. Noruega es el país pionero en esta polémica producción que comenzó en los años 60 y que después se fue tornando, como un proyecto casi llave en mano que se fue popularizando en algunos países, en fiordos, en bahías. Chile es el segundo, como les decía, productor, y ha tenido experiencias bastante nefastas al respecto, con mortandad de miles de peces, de salmones, uh-huh. lo que provocó después problemas con algas tóxicas, y esto fue ingerido inclusive por poblaciones humanas. Así que sí. Realmente es un tema muy complejo. ¿Por qué esto? Porque la producción, por un lado, el salmón es un animal, un pez exótico para las costas del mar austral, no es autóctono, y entonces esto genera problemas de competencia con especies nativas. Pero la cuestión, criado en cautiverio, en grandes jaulas que tienen redes que muchas veces se rompen, inclusive son rotas por, no sé, por ejemplo, lobos marinos que buscan justamente su sustento, su alimento. Claro. Y se van un montón de peces que son criados en cautiverio en condiciones
terribles, porque, bueno, sufren además el hacinamiento, le inyectan antibióticos de todo tipo, como cualquier producción masiva, y además, inclusive un pigmento. Como vos sabrás, el color natural del salmón en cautiverio no es rojo o rosado, sino que es gris, lo que se lo tiñe con un pigmento que es la astaxantina, que no es nocivo porque viene justamente de los crustáceos, pero digamos está inyectado de alguna manera para darle ese color, y esto por una cuestión comercial, marketinera, porque a ninguno de nosotros nos gustaría en una góndola ver salmón gris, es como que entra por los ojos, ¿no? ¿Verdad? Claro. Así que, pero sí. Bueno, esto es lo menos. Ese detalle no lo desconocía, ese detalle. Sí. Y justo te estaba escuchando, sí. Y te iba a preguntar en ese sentido, ¿cuál es la contaminación que genere? Bueno, vos bien contabas recién hace un ratito, ¿no? Lo que genera, el porqué del pedido de sacar estos criaderos de salmones y crees que es lo que genera en el medio ambiente que ha generado tanta polémica. Bueno, perfecto, sí, hay varios temas y realmente es muy interesante analizar, porque no es que uno se opone por oponerse, sino que los lugares donde ha estado, y Chile es prueba tangible de esto, quedan un espacio sin vida prácticamente, porque imaginémonos grandes canchas de fútbol, y no una, varias, en la costa, con rejas, como jaulas a 70, 70 y pico de metros en la profundidad, con cientos de miles de salmones hacinados allí, y con el guano que queda esto, o sea, toda la comida y el desperdicio que no se consume, se genera todo una superproducción de bacterias y algas que tienen, por un lado, químicos, por otro lado, antibióticos, y esto se desparrama por todo el lecho oceánico donde están. Claro. No hay vida después de eso. Y entonces estos mismos salmones son alimentos de la cadena por allí de otros animales oceánicos, y bueno, y justamente los antibióticos, eso después terminan en la mesa, por ejemplo, de los seres humanos. Claro. Hay una gran cadena de chefs que se niegan a vender, entre ellos Malman, platos de salmón. Producidos de esta manera, porque estamos hablando de cientos de miles de toneladas que han sido tiradas al mar muchas veces, porque a veces también se produce mortandad de este tipo de peces por el mismo hacinamiento que tienen. Claro. Son condiciones realmente poco amigables. Hay quienes dicen, viste que muchas veces se dice, si uno ve dónde producen o se crían determinados animales, no consume más. Claro, sí, como la típica frase, si ves cómo se hace la salchicha, no la comes más, por ejemplo. Exacto. ¿No? Imagínate los criaderos de pollos, la producción masiva de cerdos, que es otro tema que vamos a tratar en algún momento, porque China tiene una superproducción ahora actualmente de esos cerdos y sabemos los problemas que se derivaron en su momento de la gripe porcina, ¿no? Y Guille, ¿cuál es la alternativa? ¿Criarlos en piletones? Hay alternativas. Por un lado está la pesca artesanal del salmón que vive en libertad. Eso sin duda. Y después hay experiencias de criarlos en tierra o en lagunas contenidas, justo en grandes piletas. Esa es otra de las posibilidades. Y bueno, seguramente eso haría incrementar el precio del salmón y por ahí no se podría abastecer al mercado. O es que un problema lleva al otro, ¿no? Sí, pero el precio ambiental que se paga a largo plazo es mayor, me parece. ¿No? Sin duda. Así que bueno, obviamente que esto tiene gente que apoya y tiene detractores. Desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de la Producción, Culfas, el ministro, salió a cuestionar la medida, dijo que se puede hacer esto en forma controlada y no prohibirlo directamente. Lo que pasa es que sabemos cómo viene la cuestión de los controles, sobre todo en la República Argentina, ¿no? Claro. Ese es uno de los temas. Así que, bueno, esa es una buena noticia. Buena noticia, aparte, con ustedes. Pioneros, ¿no?, en el mundo. En prohibir tipo de... Estados Unidos está en la misma línea, Canadá también, bueno, y Noruega no, obviamente, porque es el principal productor. Chile está en un gran debate, porque obviamente hay intereses que
apoyan esta medida. Tiene 30 años Chile produciendo salmón, pero hay comunidades, inclusive yaganes, que son comunidades aborígenes de la zona, que han logrado limitar y sacar algunas salmoneras del lado chileno del canal de Beagle. Bien, bueno, entonces, buenísima la noticia, Guille. No sé si te queda algo más para redondear o no, lo dejamos. Te tiro un título para próximos encuentros. Justamente hablábamos ahora de las salmoneras. Otro es: Europa prohíbe en el mar Ártico lo que es la pesca eléctrica. Y te dejo la incógnita para el próximo encuentro. La pesca eléctrica. No, sí, no. Ya me imagino un capítulo, me imagino un capítulo de Los Simpson, que Homero se le caía algo eléctrico a la laguna y flotaban todos los peces. El 30% de la flota holandesa pesquera es con pesca eléctrica, o sea, con electrodos. Después próximo encuentro. Bueno, interesante. Vamos a estar ahí prestando atención a eso. Bien. Guillermo Saldomando, muchísimas gracias por tu informe muy completo, como siempre. Gracias a ustedes y que sigan bien. Muy bien, 9:48 de la mañana, 5 grados 4 décimas. Seguimos con más información. Nos metemos de lleno en la Copa América para hablar de fútbol. Franco Di Perna está con nosotros. Buen día, Franco. Buen fin de semana. ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué tal? Muy buenos días a vos, Matías, a todos los oyentes de la mañana de Ecomedios. Sí, tuvimos un fin de semana bastante movido en todos los sentidos, pero bueno, arrancamos con lo que nos corresponde, con la Copa América, con el triunfo de Argentina frente a Ecuador, un partido, que en los papeles parecía fácil, después no se hizo tan fácil. De todas maneras, el triunfo de la Argentina de 3-0 frente a Ecuador, te digo más, no te marca la realidad de lo que pasó en la cancha. En la cancha tranquilamente podía haber sido un 5-1, por decir algo, ¿no? Pero lo que a uno no le tiene que llamar la atención, lo tiene que tranquilizar, es ver una Argentina muy mancomunada, una Argentina muy bien alineada, una Argentina equilibrada, una Argentina que, si bien tiene como eje o como manija a Lionel Messi, lo que hace Lionel Messi no juega para Messi, sino que es un gran proyector de ideas y de fútbol para el resto de los compañeros. Entonces maneja muy bien al equipo. No quiero decir que si no estuviese Messi el equipo no funcionaría, no estoy diciendo eso. Digo que Messi es el elemento importante que tiene la selección argentina, que la distingue de otras selecciones argentinas. Creo que estamos viendo el mejor Messi de todas las ediciones de partidos de selección que se han visto hasta el momento, y eso es bueno, porque también, ¿sabes qué? Limpia un poquito la imagen de Lionel Scaloni, un técnico joven que fue muy criticado, y por algunos todavía siguen siendo criticados, que están esperando que las cosas no le vayan bien, como para decir, viste que yo te dije, el famoso, ¿no? Claro. Viste que yo te dije. Y yo digo que el técnico de la selección, más que un técnico, es un seleccionador, y por lo visto ha seleccionado muy bien. Buen trabajo de Lionel Messi, un buen trabajo de Lautaro Martínez, buen trabajo de Rodrigo De Paul, que son jugadores que de repente vos decís, pero al margen del gol, Rodrigo De Paul, y Rodrigo De Paul lo que hizo fue arrastrar muchas marcas, mostrarse muchas veces libre, como lo igual lo hizo Nico González, porque en realidad el primer gol de Argentina de Rodrigo De Paul viene por una jugada de Nico González, que el arquero sale a cortarlo afuera, después la genialidad de Messi y todo eso. Sí, lo de Messi, sin verlo, sin mirarlo, le sin puso mirarlo, la pelota en el aparte pie. Aparte tocarlo de primera, cosa que no quedara en posición adelantada. Todas esas cositas la gente lo tiene que ver, porque eso hace a la inteligencia de un jugador diferente como es Messi. Después, bueno, la jugada del gol de Lautaro Martínez, que también, ¿no? Ahí está la rapidez para llegar, la rapidez para tocar, la rapidez de robar una pelota por parte de Di María, y que Messi, sin, casi como dijiste vos, casi sin mirar, se la tocó sobre el sector izquierdo a Martínez para que la pare Lautaro, la midiese y hiciera el segundo gol. Y después, bueno, la frutilla del postre, porque siempre en un rico postre tiene que haber una frutilla. Una jugada donde el árbitro había dado penal, Sampaio. Sí, la vi. Estoy con mi duda, no sé si fue adentro, porque está la falta comenzó fuera del área, pero el jugador cayó dentro. O sea, bueno, ¿qué dice el reglamento? Ahí está lo que dice. ¿Un árbitro qué es? Un árbitro, arbitrar,
es arbitral, es lo que él vio. Él vio que el penal fue... Él vio penal. Adentro. Claro. Pero en realidad, cuando se juzga una jugada, se juzga del momento que comienza la falta. Ajá. La falta comenzó afuera. Entonces, en este caso, el VAR fueron, revisaron, dijeron, no, empezó afuera, listo. Y ahí nos hicieron un favor. ¿Por qué? Porque al margen de que cambió la amarilla por expulsión, por ser último hombre, porque vos sabés que el reglamento dice que si es penal no lo puedes expulsar al jugador porque ya lo estás castigando demasiado. Entonces lo amonesta. ¿Qué es lo que hizo? Lo amonestó al jugador ecuatoriano y, para ser exacto, claro, a Piero Hincapié, el jugador que jugó aquí también en la Argentina, y dio el penal. Cuando vio que no era penal, entonces ¿qué hace? Anula la amarilla. Anula la amarilla y le pone la roja, porque claro, así lo dice el reglamento. Y nos permitió ver una delicia, una delicia claro, en conjunto. ¿Por qué? Porque el arquero, incluso Galíndez, estaba esperando porque la pelota pasara por arriba de la barrera. Argentina le armó una barrera falsa pegada a la barrera del equipo ecuatoriano, y ahí tiró fuerte de zurda Messi, nada pudo hacer el arquero, nada, no pudo llegar, los jugadores argentinos se agacharon justo, estaba todo estudiado. Date cuenta que ya los córners no los tiramos de entrada, los córners se tiran de segunda jugada, o sea, el jugador se la toca a Messi y Messi empieza a inventar pegado a la línea, y mayor cantidad de veces termina siendo jugada de mucho peligro. Quiere decir que hay un trabajo entre semana en Argentina. Volviendo a todo lo que fue el fin de semana, arranquemos primero con lo que fue el día viernes, porque nosotros tuvimos el viernes a la mañana y todavía no se había jugado nada, el famoso 3-3 de Perú-Paraguay, que Perú, el equipo del Tigre Gareca, le gana al equipo de Berizzo por penales 4-3, y después vimos por la noche un Brasil 1-0, que le costó muchísimo a Brasil ganarle a Chile, le costó demasiado, creo que Chile hasta podría haber merecido por lo menos un empate, y después vemos a ver qué pasaba. Y en nuestra jornada, el día sábado, se arrancó con, bueno, la quedada fuera del equipo uruguayo, del maestro, ¿no? Que termina el partido 0-0 con Colombia y que después van a los penales y ahí apareció, el 4-2 a favor de Colombia, que va a ser el próximo rival de Argentina. Recordemos, hoy lunes vas a tener a las 20 horas Brasil-Perú. Partido que también en los papeles parece un poco simple para el equipo de Tite, pero hay que jugarlo, porque el equipo del Tigre Gareca fue ganando en confianza en la medida que fueron pasando los partidos, porque ya creo que en el primer partido lo querían echar a Gareca, y sin embargo Gareca llegó a esta instancia de semifinales. Y después mañana, por supuesto que ya mañana hablaremos con la formación de Argentina un poco más concreta, sí, el partido que se va a jugar de nuevo a las 22 horas mañana entre Argentina y Colombia. Y digo que hoy no te digo que son dudas la formación de Argentina, sino que son estrategias, pensar nuevamente si aparece Guido Rodríguez en lugar de Leandro Paredes, para ver cómo se recupera. Me imagino que si está ya en condiciones, Romero va a estar en lugar de Pesela, si bien Pesela su trabajo lo hizo bien. Y bueno, como lo habíamos comentado y no nos equivocamos, apareció Marcos Acuña en el partido frente a Ecuador. ¿Por qué? Porque no solamente te permitía que podía marcar, sino que era una proyección constante sobre el sector izquierdo, lo que le permitía a Giovanni Lo Celso tirarse un poco más al medio y ser un poquito un nexo, una conexión con Lionel Messi. Buen trabajo para mí de Scaloni, hay que esperar para la formación de mañana. Y hablando de copas, ya que tengo dos minutos más, dale. Ahí apareció la Eurocopa, una Eurocopa fantástica, de partidos fantásticos que uno no los va a olvidar fácilmente. El día viernes, Italia en un partidazo le ganó a Bélgica 2-1, y España sufrió, empató con Suiza 1-1 después de ir ganando 1-0 y terminó ganándolo por penales. Y el día sábado tuvimos el triunfo fácil para mí de Dinamarca frente a la República Checa 2-1, y después, esto sí, fue un paseo, los 4 goles de Inglaterra al equipo de Ucrania, permitiéndole que vaya a las semifinales. Está bien, bueno, Inglaterra, ¿no? Ahora como que levantó un poquito.
muy bien, pasa a ser uno de los candidatos, según los entendidos que siguen muy, muy, muy de cerca el fútbol europeo, aparece como candidato. Y yo digo que aquí está todo por verse, porque el martes, bueno, tienen la Copa Dos Penínsulas, para los que seguimos el ascenso acá en la Argentina, el famoso histórico Deportivo Italiano, Deportivo Español, porque el día martes se va a jugar Italia-España y el día miércoles se va a jugar Inglaterra-Dinamarca. De ahí van a salir los dos finalistas que van a jugar el domingo, el domingo 11, para a ver quién es el campeón europeo. Y mientras tanto, nosotros aquí, ya te dije, lunes y martes, lunes Brasil-Perú, que es hoy, martes Argentina-Colombia, esperando el sábado 10 para ver también quién es el campeón de la Copa América en esta edición 2021. Una Argentina-Colombia, te decía, Franco, que vamos a poder disfrutar, seguir minuto a minuto a través de las plataformas de Comedios, ¿no? Sí, sí, como lo hicimos el día sábado, lo estuvimos ahí a los muchachos trabajando hasta la madrugada, porque terminamos la transmisión a las 0:30. Este día martes también vamos a arrancar 21:30, vamos a estar a través de nuestra radio online Al Rojo Vivo Radio, y después, por supuesto, está la conexión en el canal de YouTube, youtube.com/ecomedios, para que todo el público de la radio también nos pueda seguir. Seguramente. Bueno, el último chivito, hoy a las 14 horas, en la tira de fútbol Al Rojo Vivo, préndase, porque bien, también hay novedades para hablar del equipo de Independiente. Todas las novedades del Rojo de Avellaneda, entonces hoy con Franco Di Perna. Ahí está el amigo. Me tiene enganchado, sí. Me tiene comprado con su famosa cabrita que la tiene ahí abajo. Otro hincha del Rojo, ¿no? También, Javier Martínez, otro hincha de Independiente. Lo que pasa es que hace 31 años... Me están rodeando, no puedo hacer nada. 31 años que hago la campaña Independiente, que vengo acompañando a Independiente, no solamente futbolísticamente, sino institucionalmente, siguiendo todos los movimientos del equipo rojo. Bien, Franco, muchísimas gracias. Un abrazo grande y será hasta mañana. Hasta mañana para vos y para todos los oyentes de Comedios. Muy bien, era Franco Di Perna con la información deportiva. 9:59 de la mañana, ya nos estamos despidiendo hasta la segunda edición de La Mañana de Comedios, que será a partir de las 11, donde volveremos, por supuesto, con más información. Javier Martínez en los controles, ahora se quedan con Matías Bonelli y gran equipo, también me quedo para incluir ese equipo de las claves de la mañana para seguir informándote aquí en Ecomedios. Nada más. Hasta luego. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.